Hola, ¿qué tal, amigos de Call Gamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión, sí señores, a cargo de FIFA 23, que a pesar de que el juego no ha salido, han salido las primeras marquesinas que ahora las llaman encuentros de marquesina. No es repetible, finaliza en 6 días y parece ser que los sobres son transferibles, entonces la verdad que emociona, porque nos han cagado la cara que los SBC de avanzado no dan sobres intransferibles. Y la verdad, eso se tira un poco el mercado para la gente que le gusta tradear, para las moneditas, para el tin, el pan, el pun. La verdad, fuerte por ahí, pero bueno. Tenemos encuentros de marquesinas, que son los 7 días que no tienen acostumbrados. 3 encuentros, en donde, bueno, yo no sé, acá no cargó. Vamos. Yay, carga, bueno. Ahora sí, tenemos ahí las banderas. Recompensas de grupo, un sobre de jugadores solo premium, que en la miniatura le bajan los valores de cada sobre. En el primero tenemos Dinamarca versus Francia, que nos piden los siguientes requisitos. Mínimo un jugador de Francia o Dinamarca, nacionalidades en la plantilla máximo 6, jugadores de 3, perdón, mínimo 3 jugadores de plata, estoy un poquillo emocionado, mínimo un jugador único, mínimo 14 puntos de química totales, ojo, 14 puntos de química totales, ustedes dirán, pero ¿cómo así 14 puntos? Cada una de estas cositas que ustedes ven aquí de color azul, que se iluminan en color azul turquesa más o menos, es un punto. Entonces cada jugador puede obtener un punto, máximo 3. Como pueden ver ahí, algunos están vacíos con un triangulito gris. Bueno, esto no es un triángulo, sino como un rombo. Y eso es todo. Entonces cada uno de esos que se iluminen azul va a significar un punto de química. La verdad no es tan difícil. Y me ha parecido incluso una forma más fácil en algunos aspectos de hacer los SBCs. ¿Cuál es la dificultad? Como le dije en los videos que ya están en el canal explicando todo el tema de la química, todo el tema de los SBC, en la posición. La posición es el problema. Por ahora, como lo hemos hecho, son jugadores de nacionalidades parecidas, algunos de diferentes ligas. La verdad, ahorita es muy difícil encontrarlos de la misma liga y peor, encontrarlos del mismo equipo. Entonces lo he hecho con jugadores que tengan la misma nacionalidad. Entonces, y en grupitos. 5 de Francia. Ojo, 5 de Francia. Un francés, 2 franceses, 3 franceses, 4 franceses. Y me falta uno, 5. 5, ¿por qué? Porque por nacionalidad nos van a dar 2 puntos por tener 5 jugadores de Francia. Entonces, ya tenemos ahí 5 puntos de química. Y como nos dan 2 puntos por cada 5, por esos 5 jugadores son 10, ya tendríamos 10 y solamente tendríamos que hacer 4. En este caso creo que tenemos 14 y nos piden 14, entonces estamos apenas. Olvídense de la lealtad, olvídense de todo eso, ya no aplica. Entonces, después de los franceses, lo que hice fue poner 2 italianos, que aquí nos van a dar cada uno 2 puntos de química, porque recordemos que por 2 nacionalidades nos dan un punto de química cada uno. Además, puse 2 ingleses para lo mismo, ¿vale? Entonces ahí ya tendríamos los 14 puntos. Y ya los demás ustedes pueden poner lo que quieran. Si no son franceses, pueden utilizar españoles, italianos. Les aconsejo que no sean nacionalidades de las principales ligas, ¿sí? Yo lo hice acá porque tenía muchos. Estos son todos los que me salieron en mi club, la mayoría. Pero sí les aconsejo que lo hagan con nacionalidades que no sean muy comunes, ¿sí? Por ejemplo, mexicana, colombiana. Argentina no, porque esa sí no lo es. ¿Qué les digo yo? Coreanos, japoneses. Sí, porque como aquí no nos piden una media mínima, entonces nos sirve cualquiera de estos. Voy a presentarles los nombres de los jugadores, como por si las quieren comprar igual. Les aconsejo que esperen, ahorita habrá mucho hype, mucha gente quiere hacer las marquesinas, los precios se suben, así que aprovechen a vender en lugar de comprar. Pero mañana, pasado, el sábado, el domingo, cuando tengan así un tiempito, recuerden que estos son 7 días, pónganse juiciosos a hacer estas marquesinas porque realmente las recomiendo. En la portería tenemos a Ravaglia, que me salió en el sobrecito. Acá en el DFC, Egan Riley. En el otro, Forino Josep. Acá tenemos a McGuinness. En el MD tenemos a francés Diaby, que lo compré por 350 monedas. Acá tenemos a Ba, que me salió de sobre. Aquí tenemos a Lusamba de sobre. Tenemos a Evans, que lo compré por 400 monedas. Tenemos a Tescan de sobrecito. Tenemos a Agustín de sobrecito. Y por último tenemos al italiano Robert, que lo compré por 200 monedas. La verdad, así es muy, muy barato hacerlo. No se compliquen, chicos. No vayan a dar muchas monedas. Vamos a enviarlo. Y ahí está. Un sobre de oro pequeño en el Electrum. Todo lo que les salga, véndanlo, muchachos.
Y ojo, ahorita el BPM, o sea, comprar sobres de plata y comprar sobres de bronce y poner a vender, debe estar funcionando ricolino. Muy bien, pasamos a Países Bajos versus Bélgica, que nos piden los siguientes requisitos. Mínimo dos jugadores de Holanda o Bélgica, puede ser uno y uno o dos de una de cualquiera. Mínimo ligas en la plantilla 3, o sea, mínimo de ligas en la plantilla 3, calidad del jugador mínimo plata, mínimo dos jugadores únicos, mínimo 18 puntos de química totales y número de jugadores en la plantilla 11. Aquí logramos exactamente los 18 puntos. Y más o menos fue parecido a lo que hicimos. Acá, 5 argentinos para que nos dé los dos química cada uno. Ahora, hay algunos que tienen 3 y dicen, Colgame, ¿por qué tienen 3? Porque pertenecen a la misma liga, o sea, la liga argentina. Estos dos argentinos pertenecen a la misma liga, por ende, nos va a mostrar que nos da 3 de química, ¿no? Después de tener esos 10 puntos, nos hace falta los otros 8. Entonces lo que hice fue, como nos piden dos holandeses, pues duplicamos los dos holandeses. Eso sí tienen que ser en la posición, muchachos. Es lo difícil de esto, sobre todo conseguir lo que viene siendo los EI y los ED, que los pagué carísimos, pero ya les voy a explicar algo. Entonces, holandeses acá, para cumplir los dos requisitos, tenemos dos holandeses. Y de resto, elijan una nacionalidad que no sea común. Yo he elegido esta de acá, que se me olvidó ahora cuál es, la de Noruega. Son noruegos. Y empiecen por elegir las posiciones más difíciles. ¿Cuáles son? EI y ED. Son las más caras. Como pueden ver aquí, me costó 1.100. Pero ya los demás me costó 550 y acá 550. Entonces ya los precios son un poquito más normales. ¿Qué les aconsejo yo? Vayan al mercado, cojan posición EI, plata y empiecen a buscar qué nacionalidad está a un precio aceptable en esa posición. Les aseguro que una vez consigan esa posición barata, las demás para llenar van a ser económicas. ¿Listo? Lo mismo, entonces tres jugadores noruegos y nos da los 3 puntos de química sumados a estos dos. Ahí tendríamos los puntos de química necesarios. Ahí teníamos antes, ojo, 10 por nacionalidad de 5 jugadores. Entonces le dan 2 puntos a esos 5, son 10. Tenemos 11 aquí y 12 con este porque comparten la misma liga. 12. 13 con estos dos que comparten acá la misma nacionalidad. 14, 13 y 14. Y los otros 3 que vendrían siendo por ser de la misma nacionalidad. Ahí nos da 18, ¿vale? Completitos. Este de acá pueden poner el que ustedes quieran. Si de pronto se les complica un poco, pueden poner misma liga de los argentinos y tendrían un jugador con 3 más puntos de química, ¿ok? De resto, nada más. Voy a darle los nombres de los jugadores. Tenemos a Gavarini, comprado por 400 monedas. Acá en el ED. Ah, bueno, de Argentina. Y aprovecho para enviar un gran saludo a todos mis amigos de Argentina que pasan por el canalito y que lo apoyan mucho. Muchachos, muchas gracias. Abrazos, besitos. Y para ti, Soncor, también un gran saludo. Tenemos a Hendenstam, comprado por 550 monedas. Tenemos a Van der Haar, que nos salió en un sobre. Tenemos al argentino Costa. Bueno, este de pronto es difícil. Es Ayrton Costa, chicos. Ayrton Costa. Acá tenemos a Thomansen, comprado por 550 monedas. Recuerden que esas son las posiciones más difíciles, LD, LI, EI y ED. Entonces van a encontrarlo caro. Yo, por hacer el video y rapidito, pues los compré costosos. Pero ustedes intenten empujar, intenten conseguirlo más barato. En el MC tenemos a Zuculini, Franco Zuculini. En el MC tenemos al Alemán Meyer. Acá en el MC tenemos a Castro, comprado por 600 monedas. Un poquito caro, no tanto porque los platas ahorita están un poco costosos porque casi no se abren sobres. Acá tenemos a Martínez, comprado por 1.200, chicos, la verdad, carísimo. Pero pues no había más baratos. Ahí están Brian Martínez. En el DC tenemos a Sigewich, que se pusieron caros los holandeses porque piden holandeses. Entonces, pues 1.000 monedas, él tendrá que bajar. Y en el EI tenemos por 1.100 a Wickenheim. Y ya, chicos, con eso completaríamos todos los requisitos, muchachos. Vamos a enviar la plantillita y ahí está, una mezcla de jugadores. Pasamos a Portugal versus España, que estas son un poco más costosas, pero más fáciles de hacer. Les voy a explicar por qué. Lo que he hecho es que nos piden un jugador de Portugal, un jugador de España, clubes mínimo 5, jugadores únicos mínimo 2, valor de las estrellas del equipo mínimo 72. Ya empezamos ahí un poco fuertes. 22 puntos de química totales en la plantilla y número de jugadores en la plantilla 11. Ojo, chicos, acá. Digamos que tengo jugadores de oro que incluso podría estar reemplazándolo. Vamos a ver si de pronto, como para que. ¿Qué hice yo? Yo puse nacionalidad, entonces primero la española y miré en el club que tengo. Como tengo todos de oro, entonces después me fui por la portuguesa
que me imagino que ya no tengo nada. Aquí estaba, aquí está. Y no tengo nada. Entonces puse ahí. Obviamente esta plantilla es más alta en lo que es la valoración del equipo. Pero créanme que se evitan ustedes dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque estos jugadores de oro están incluso más baratos que los de plata, los de bronce. Entonces inténtenlo hacer con jugadores de oro. No se compliquen, están baratos. Ya van a verlo. Como lo hicimos, 5 españoles, bueno, en este caso 6 españoles y 5 portugueses. ¿Eso qué nos asegura? Que cada los 11 jugadores de la plantilla van a tener 2 puntos de química. Y ya con eso la hicimos, son 11, 11 por 2, 22, nos piden 22, entonces nada. Con solamente la nacionalidad estamos dando esos 22 puntos. Aquí tenemos 25, pero es porque algunos jugadores pertenecen a la misma liga, como puede ser Vallejo, Adrián y Zuldúa. Entonces, al pertenecer a la misma liga, hay un punto de química adicional. ¿Ok? Por eso es que ustedes ven aquí 3, ven acá 3 y aquí 3. Por eso también la plantilla nos dio 25. Pero si ustedes colocan españoles y no son de la misma liga, no importa. Ya con solamente que la mitad sean españoles y que la mitad sean portugueses, les va a funcionar. O que todos sean españoles y que haya 2 portugueses por lo menos, les va a funcionar. ¿Listo? Voy a darle los nombres de los jugadores, chicos. En la portería tenemos a Pau López, que me salió de sobre. Aquí a Zuldúa, español. Bueno, y un gran saludo para todos los españoles, muchachos. Espero estén haciendo estos SBCs. Muchísimas gracias por todo el apoyo y un abrazo tremendo. Zuldúa en el LD. Tenemos acá a Aridane en el DFC. Tenemos a Vallejo del Real Madrid. En LI tenemos a Kevin Rodríguez. En el MCO tenemos a Juan Ortola, que lo compré por 200 monedas. Acá a Ray Marchand por 200 monedas. Danilo Pereira por 350 monedas. Acá tenemos a Fabio Vieira, comprado por 400. Paulinho por 350. Y Beto de sobrecito. La verdad, la mayoría baratísimo. Gastamos más en los sobres de plata. Entonces mi consejo es hacerlo con jugadores de oro. Bueno, vamos a enviar esta plantillita. Y tenemos ahí ese sobre. Y por último tenemos Inglaterra versus Alemania. ¡Qué ouch! No, necesito un alemán. ¿Cuál es el problema? Yo podría poner un alemán acá, pero ya la química se me va. Ah, bueno, necesito... Bueno, podría poner un único, alemán único, que no tengo. No tengo. A ver. Problemas técnicos, muchachos. Ningún alemán, entonces nos vamos aquí. Y vamos a hacer lo siguiente. Ponemos calidad, perdón, valor único, posición MC, para que nos sume la química. Y la nacionalidad alemana. Y empezamos a buscar de 200 en adelante. No hay. 300. Se pone complicado. A ver. 350 y no hay. Vamos. Es que el problema es que sean únicos, ¿no? Y yo seguramente tenía ahí un alemán único. Y... madre. Se complica, claro. Hay mucha gente haciendo el SBC. Entonces, a ver. Machica. Bueno, no importa. No nos vamos a complicar tanto. Vamos a ver si un no único daría la química. Porque es un alemán. 3 jugadores únicos. Tenemos solamente 1, 2 y falta ese tercero. Y necesitamos 1, 2, 3, 4, 5. Ah, bueno, puede ser un inglés. Puede ser un inglés. Entonces, vamos a buscar un inglés. Me parece más fácil. Me parece más fácil y... ¡Tatán! Sí, señor. A ver. Bueno, y tenemos... Ojo que podríamos tener... Este pet creo que no lo tengo. Está carísimo. 600. Collins. ¿Será que lo compramos? No. Walker. Este Colquet. Caro, chicos. Caro, pero bueno. Vamos a ver. MC. Inglés. Yo creo que nos daría. Ahí está. Así es, así es. Pero entonces ustedes con más calmita. Digamos que yo todo lo que yo tenía como 22.000 monedas, me gasté como 10.000 en todas las marquesinas. Muchos jugadores ya los tenía y otros tocó comprarlos. Entonces, ¿cómo hicimos? La verdad, lo mismo. Lo dividimos la mitad ingleses, la mitad alemanes. Eso sí, como nos piden una química un poco más alta, que son 26, lo que hice fue utilizar alemanes que estuvieran en la misma liga. 3 por lo menos. Entonces... Fáciles son conseguir los delanteros de Alemania, no especiales, que sean de la Liga Alemana 1, ¿vale? Liga Alemana 1, estos dos, con Liga Alemana 1. Recuerden que no tienen que estar cerca ahora para sumar química.
Entonces, a portero y dos delanteros, ahí ya tenemos 9 puntos de química. Lo mismo hice con jugadores de la Liga Inglaterra. 1, 2 y 3. Estos 3 me van a dar también química perfecta porque tenemos 5 ingleses, que eso nos suma ya 2 puntos, y tenemos 3 de la misma liga, que eso nos suma un punto adicional. Y ya los demás, solamente con que estén en la posición y sean de la misma nacionalidad, en este caso, ya sean ingleses o sean alemanes, te va a servir. Entonces puedes configurarlo así. En la portería tenemos a Scholop por 350. En el CAT, ojo, en el CAT, que no es DFD, sino eso LD, creo que es. O puede ser DFD, no me acuerdo cuál es. Pero hay que comprarlo así, o si no, la química se va al carajo. Tenemos a CAT Warren por 200. Tengo a Lacazeles, que me salió de sobre. Tengo a Gunther de sobre. Cabo Aten comprado por 550. A Brown por de sobrecito, perdón. Tenemos a Lallana o La Lana. De sobre a Mindler por 350 monedas. Acá en el MC tenemos a Colquet, que lo acabamos de comprar por 600. Acá tenemos a Burkhardt por 450. Y por último tenemos a Dutch o Dutch por 450. Cumplimos absolutamente todos los requisitos, muchachos. Vamos a enviar. ¿Qué? ¿Por qué error? No me digas eso. Vamos a ver. Déjame. Ahí tocó actualizar, muchachos. Ojalá. Ojalá. Venga, a ver, un momentico. Voy a mostrar por acá cositas. Bueno, debe haber mucha gente también haciendo lo que viene siendo estas marquesinas y demás. Bueno. Aquí está, vamos. ¿Qué? ¿Y por qué no funcionó? Y ahorita funcionaba. Rayos. ¿Qué ha cambiado? ¿Pero por qué 23 de química si antes tenía 26? Y ahora pasa a 28. Está raro, hay bugs, definitivamente hay bugs. Vamos a ver si... Y bueno, ahí nos dejó estos sobres. Un sobre de jugadores solo premium de recompensa global. Y Colgamer acaba de completar las primeras marquesinas de FIFA 23, muchachos. Mi recomendación, háganlas, háganlas. Ahora vamos a abrir lo bueno de la vida, los sobres. Los sobrecitos, creo que es de previsualización todavía, ¿no? 5 minutos. Ah, bueno, podemos empezar a abrir cositas. A ver, empecemos por este de mezcla de jugadores. Un sobre solo con jugadores para hacer tus plantillas definitivas. Contiene 12 jugadores, 4 de ellos oro, 4 plata, 4 bronce y 1 único. Bueno, chicos, echémonos la bendición y a la cuenta de 3, 2, 1. Y abrimos el primero y ahí está. Tan, tun, tan, Payet. No está mal. No creo que valga mucho, pero pues ahí empezamos a guardar y después de eso empezamos a mirar qué vender, ¿vale? Porque ahorita muchos se pueden vender. Entonces, ¿qué hacemos? Comparar precio, miramos más o menos cuánto está y al precio mínimo que esté por ahí, a eso lo ponemos, ¿vale? Por ahora voy a guardarlos todos y después con calmita los analizo. Muy bien. Sobre de jugadores pequeño, pequeño de jugadores electro. Bueno, un sobre de media docena de jugadores para crear tus plantillas. Contiene 6 jugadores, 3 de ellos oro y 3 plata con un único. A la cuenta de 3, 2, 1. Y abrimos este de acá. A ver, tin, tun, tan. Algo bonito. Carles Hill, bueno. Carles Hill, Bryce Méndez. Tenemos aquí a Lázaro. Y bueno, estos de plata que posiblemente se vendan bien ahorita. Así que pilas con eso. Ojo que Footbin ya tiene precios. Entonces podemos hacer método Footbin. Y bueno. Aquí, media 80 y este de acá. Sobre de mezcla de jugadores top. 12 jugadores, 4 de oro, 4 de plata, 4 de bronce con 6 únicos, muchachos. A la cuenta de 3, 2, 1. Pero antes, no olvides que si no te has suscrito al canal, esta es tu oportunidad de hacerlo. Es totalmente gratis, solamente tienes que dar un clic, suscribirte y no olvides activar campanita de notificaciones para que cada vez que subamos un video o iniciemos un directo, te esté avisando. Vamos a abrir entonces este sobre. A ver, alguito que sea usable. Otavio, no lo es. No lo es. Bueno, Luke Shaw, 1000 moneditas, creo que está. Bailey, Dohan, bueno, bien. Y estos de plata y de bronce que pues hay que vender. Vamos a guardarlo. Nada espectacular de momento. Nada espectacular, pero yo creo que con lo que saquemos aquí, recuperamos el valor de las marquesinas. Tenemos este de acá, sobre pequeño de jugadores oro top. Vamos a abrirlo a la cuenta de 4, 3, 2, 1. Pero antes no olvides que en la descripción del video te dejo todos mis links a redes sociales en donde publico mucha, mucha información relevante.
Sobre todo en Twitter también dejo links de canales amigos como el de Pollito Jason y Soncore Games, que se recomienda muchísimo, canales de la casa. Y vamos a abrir a nombre de ellos dos este sobre. ¡Ojo! Que es un especial. ¡Nah! ¿Pero cómo me ilusionas? Pensé que era un jugador de la semana. Pensé que era un jugador de la semana. La verdad, lo tratan como un oro más. Nada, bueno, Sinchenko podría valer algo y ya está. Y bueno, y Challenger, que nos sale repetido, un sobre un poquito lamentable, el enviar a transferencias. Y nos queda el último sobre, muchachos. El de la recompensa global, sobre jugadores de oro premium. 12 artículos, 3 únicos. Y vamos a ver quién nos puede tocar a la cuenta de 3, 2, 1. Pero no te olvides que si te ha gustado, te ha servido este video, me puedes ayudar con un buen like. A mí realmente me ayuda un montón para que el video llegue a más personas y a ti no te cuesta nada, sin vergüenza, solamente un cliccito y ya está. Y a todos los que me dejan el likecito, que siempre están ahí apoyando, muchísimas gracias, muchachos. Abrimos este sobre y ya no me ilusiono, esto no es un IF, esto es Gianetti de la Libertadores. Bueno, Ricardo Pereira. Oh, pero no con ese ritmo yo no creo que valga mucho. Pero pues tampoco está barato, ¿no? Mínimo 2.700, pero yo creo que nadie lo compra. 2.700, yo creo que nadie lo compra porque está muy caro. Pero bueno, nuestro primer 83. Windahl, que 84 podría valer, ¿no? Sí, podría valer 2.000 monedas. Ahí algo se recupera, este no. Ruiz Silva tampoco. Matic, ¿qué le han hecho a Matic? 38 de ritmo, se le olvidó correr. Turner, Pablo Otavio. La verdad, nada rescatable excepto los dos primeros, pero yo creo que vendiendo todo recuperamos esas 10.000 monedas que invertimos. Por ahora, chicos, eso ha sido todo. No sé si alcanzamos a abrir el sobrecito. Un minuto, vamos a esperar un minuto. Y mientras tanto, muchachos, les voy diciendo que en el canal ya tenemos dos tutoriales. Uno de cómo funciona la química, qué cambió, qué combinaciones podemos hacer. Es importantísimo, sobre todo para el tema de los SBCs. Y también cómo funcionan, hay otro video, el siguiente video es cómo funcionan esos SBCs al momento de hacerlos o con respecto a la química, cómo están fluctuando, qué cambios hubo y todo lo demás. Entonces lo vas a encontrar, son videos un poquillo largos, pero me he intentado explicarlo de la mejor manera posible para que tú no tengas dudas, para que lo mires y digas, ah bueno, esta vaina funciona así, ok, vamos a adaptarnos y todo lo demás. Entonces, recomendadísimos los videos, ahí en las tarjeticas que normalmente aparecen por este lado, las voy dejando para que vayan y miren y todo lo demás, ¿ok? Yo no sé si ya pasó el minuto, vamos a ver. Sí, tenemos previsualización de sobre, a ver, sorpréndenos, otra vez, una porquería es. Bueno, Godín, que antes eran 84, ¿qué te han hecho, Godín? Por Dios. Fiorentina, Botplay, Estudiantes, todas las lesiones, contratos de jugador. ¡Qué sobre tan malo! ¡Qué porquería es sobre, de verdad! Godín, obviamente no va a valer mucho. Pero bueno, chicos, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. No olvides que soy Andrés de Colgamer y nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao, chao!